decides morirte? El Capitán Positrón está por salvar a la princesa Ferrita. ¡Ay, anda, tú puedes! Voy a la tiendita por unas baterías, ¿dónde queda? ¿Por qué no lees aquí, que hay más luz? ¿Aquí? ¿En serio aquí? Estamos en medio del bosque y todo nos queda kilómetros. Tienes razón. De aquí son 80 metros hacia el noreste, 30 hacia el norte y 7 al noreste. No hay pierde. ¿Eh? Seguro tienes una brújula, ¿no? Todo buen explorador tiene una. Son súper sencillas de hacer. Vamos a necesitar un corcho con una aguja, palomita. Un imán, palomita. Un recipiente, palomita. Hermana super ñaña, palomita. Bueno, no. Pero si te quiero, si te quiero. Lo primero es frotar el imán contra la aguja. Yo lo hago, así. Yo lo hago. Pero con cuidado, ¿eh? No te vayas a picar. Sí. Y listo. Ahora pon la aguja imantada sobre el agua. Ahora ya sabes dónde está el norte. Wow. Ten, para tu próxima excursión. Pero no sé cómo funciona. Imanes, Pato. Todo empieza con los imanes. Todos los imanes tienen un campo magnético. Cuando frotas la aguja contra un imán, la aguja se convierte en imán. Siente tu campo magnético, aguja imantada. Todos los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Como la Tierra, que por cierto, es como un gran imán. Por alguna razón, el polo norte de la Tierra y el polo sur de los imanes se gustan mucho. Por eso se buscan. Por eso dicen que los polos opuestos se atraen. Reporte 359. Por si el tráfico en viernes de quincena fuera poco, un semáforo de la avenida Bolaños ha provocado un caos. Cientos de carros han sido atrapados por el embotellamiento. Los técnicos de vialidad no han podido arreglar. En otras noticias, Villarrugosa se encuentra festejando con gran algarabía. Julieta, Julieta. Hola, Pato. Oye, una pregunta. ¿Qué es una caminata espacial? Cuando los astronautas salen de la nave porque tienen que reparar algo o quieren conducir un experimento, se le llama caminata espacial. Pero no caminamos, flotamos. ¿Y se quedan flotando? No, estamos sujetos por un arnés. Además, nuestras herramientas están magnetizadas para que se peguen a la nave, incluso los tornillos, para que no se pierdan y se conviertan en chatarra espacial. Sí. Sofía Luna, agente especial, adelante. Sofía, Otto Van Carpio ha subido un video a la red. Míralo y dime qué piensas. Amo los viernes de quincena. Tantas posibilidades para multiplicar el caos. Pero solo un villano supremo se atrevería a paralizar la ciudad por completo. Sí se entendió que ese villano soy yo, ¿verdad? Y pensar que lo único que necesito está debajo de esta franela. Fulmaro, ayúdame. Se le pegaron los brazos. Así parece, Pato. Solo una cosa podría ser algo así. Un imán. Averigua qué está tramando Van Carpio, Sofía. La Liga Universal de Científicos contra Alchivillanos confía en ti. Cuente con ello. Cambio y fuera. ¿Van Carpio va a paralizar la ciudad con un imán? ¿Cómo? No lo sé, Pato. Necesito más información. Voy a la universidad. Más tarde,
en la Universidad de Villa Rugosa. ¡Ey! Esa es mi copia, príncipe, de los campos magnéticos de Maxwell. Si quieres, te puedo prestar mi copia de trabajo. Qué bueno que ya estás estudiando para el examen. Sí, claro, el examen. Para la próxima, me lo pides, ¿eh? Acuérdate, pedí, no toca. Lo siento, profesor. No se vuelve a repetir. Pedir, no tocar. Pedir, no tocar. Pedir, no tocar. Pedir, no tocar. Opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Fascinante. Fascinated. Se parece tanto al amor. Al amor. All you need is love, mi querido Maxwell. ¡Look at this! ¿Cómo qué? ¡Look at this! ¡Bancarpio comes! ¡Bancarpio comes! Bulmaro, es el... Estaba buscando los imanes, justamente, por favor. ¡Bulmaro! Dame esos imanes. Ya. ¿Quieres una galleta? ¡Ay! Es hora de revisar nuestros... Todos los semáforos controlados en un solo lugar, pero un solo imán puede estropear y desquiciar el tráfico y las computadoras. Vamos, Bulmaro, magnetiza el sitio secreto X. Hazlo. ¡Qué mejor caos que el caos vial! Sofía, ven. ¿Qué? Ven a ver. ¿Estás lista? Observa mi aparato. Magneto hipnotizador. Tienes mucho sueño, Sofía. Y los párpados te pesan.
Órale. ¿Cómo le hiciste? Dijiste que dos polos iguales se repelen. No hiciste tu invento junto a mi computadora, ¿verdad? Obvio no. Si les acercas un imán, se descompone. Lo vi en internet. ¿Qué es eso? Algo que encontré en la avenida Bolaños. El semáforo no dejaba de cambiar y el tráfico estaba... Los semáforos, el metro, el metrobús, todo controlado en un mismo lugar. Una gran computadora. Los discos duros funcionando como imanes. ¡Fascinante! Pero si les acercas un imán... ¡Claro! ¡Eso es! ¡Las oficinas centrales de vialidad! ¡Sofía! Te está hablando la doctora Julita y tú estás en la luna. ¿Qué has averiguado, Sofía? Estábamos en lo correcto. Van Carpio planea sembrar el caos con un imán. Va a atacar los servidores de las oficinas centrales de vialidad. Eso es terrible. Con acercarle un imán al servidor, todos los medios de transporte quedarían paralizados. Lo importante es que las computadoras de las oficinas de vialidad no se dañen. Tienes que apagarlas hasta que encuentres el imán y lo saques de ahí. Pero Villarrugosa quedará paralizada. Más vale que sea por unos minutos y no permanentemente. Te mando el plano del edificio para que ubiques los servidores lo más rápido posible. Lo tengo. Cuente con ello. Cambio y fuera. ¡Muchachos! ¡No pueden entrar ahí! Creo que mi brújula se volvió loca con los tacos de canasta. ¿Estás seguro? ¿O nomás se te antojó uno? Claro que se me antojó uno, pero estoy seguro que sí se volvió loca. Y además, esa franela estaba en el video de Van Carpio. ¡Claro! El imán está en la canasta de tacos. Pato, tenemos poco tiempo. Vamos. ¿Qué hacemos, Sofía? Piensa, Sofía, piensa, piensa. Escucha, Otto, escucha. Eres grande, eres un genio. No avanza nada, llevamos horas en el tráfico. Tranquila, Tortuguita, no pasa nada. Vamos a cantar la canción feliz. No, esta es una canción feliz. No, no, que nada. ¡Avancen ya, avancen! Perdón, perdón. Hay que sacar el imán de aquí, Pato. Ok. Espera, espera. ¿Me puedo comer uno? En la casa. Mira, mira, mi amor. Ya van a avanzar. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Ya. ¡Ay, qué bueno! Reporte 359. Fue un instante.
Lo que duró el caos cuando todos los semáforos de Villa Rugosa dejaron de funcionar. Afortunadamente, la circulación ha vuelto a la normalidad. Reportando desde el lugar de los hechos, Federica Piña. Debió de haber sido obra de Luca. Maro, ¿por qué no te fijas dónde pasas?